¿qué tal? ¿Cómo están el día de hoy? Amigos, día 136 del viaje de mochila. Como les dije ayer y les mostré un poco, nos encontramos ahora ya en la ciudad de Colón. Seguimos en la provincia de Entre Ríos, muy cerca del paso para Uruguay, que es lo que vamos a hacer mañana, tratar de pasar al país de Uruguay. Hoy día salimos eso de las... un poquito antes de las 2 de la tarde. Hay sol, pero no es un sol que te quema mucho, pero hay sol, hace calor. Desde la mañana salió y nada, toda la gente está afuera, estamos paseando por la costanera. Ahora les enseño un poquito de toda la de todo lo que hay en las calles en este momento, porque uno que también es fin de semana largo acá, así que nada, hay un montón de eventos, feria y toda la cosa. Así que les enseño un poco también. Les enseño un poco de cómo se está viviendo acá el fin de largo en Colón y seguimos viendo la parte de la costanera. Hemos seguido caminando por la costanera y llegamos de repente al balneario municipal, entrada que tiene playas. Es de río, pero son playas. Acá tienes un parque, vienen con las carpas se ponen por allá, porque también hay camping y todo. Están con la mesa, los fogones, no, todos están así, todos. Sí, vamos a ir a conocer las playitas. Entran al balneario y van a encontrar las letras para la foto de Colón. Ahora nos tomamos la fotito y seguimos paseando por las playas. Y andamos caminando, como para variar, por la calle San Martín. Y estamos en la plaza San Martín. No es la principal es la plaza Washington. Pero vamos en camino para allá, porque fuimos a turismo y nos dijeron que había un museo histórico de Colón que es gratuito, así que estamos yendo. Hoy día domingo hasta las 8 de la noche está abierto. Y también por ahí, por la principal, había un shopping que habíamos visto, queremos visitarlo, caminar un poco por el centro y de ahí volver a la costanera, así que vamos para allá. Y llegamos al museo, nos encontramos sobre la principal, como les dije, allá nomás en la esquina está la Plaza Washington, así que vamos a entrar. Sí. Ya salimos del museo, la señora Catalina fue nuestra guía, nos explicó muy amablemente muchas cosas. Y también conversamos un poco de Perú, porque ha viajado y le gusta mucho el hermoso Perú, mi bello Perú. Así que estuvimos hablando tanto de la historia de Colón, que está muy bonita, muy interesante. La entrada, como le dije, es gratuita, están hasta las 8. Está acá sobre la 12 de abril, una cuadrita antes de llegar a la plaza que está allá. Ahora nosotros vamos a regresar para la costanera. Ya son como las 6 y tanto de la tarde y sigue haciendo calor. Yo pensé que iba a hacer frío, pero no, hace calor. Así que vámonos para allá a ver el atardecer, si lo logramos ver, y después ya para casita.